las instituciones no hacen nada, no existen. Y lo de la democracia, yo lamento mucho decir esto, no creo en ella, mientras no funcionen las instituciones. Musquiz, Bizkaia. Ia lau hamarkada dira Petronor eraiki zutela herriaren ondo-ondoan. Findegiaren eta herritarren arteko bizikidetza ez da inoiz samurra izan, baina Musquiztar asko erabat ernegatu dituena enpresaren azken proiektua izan da, koke planta. Koke produktua da, da erregai bat, eta egunean erabiltzen da batez be zementerentzako eta... Ez da errefino prozesua, baizik eta hori. Residuo tratamendu prozesua, nondik ateratzen dituzten produktu berriak eta haien artean koke. Ya en los años 30, en el siglo pasado, pues, se identificó como el primer producto carcinógeno, mucho antes que el asbesto. Minbizia hiltzen den jendea, jendearen kopurua ez dela normala, baina ez bakarrik hori, arnasa arazoak dituzten personak, umeak eta hori, ikusten da, ez? Hori begibistan dago, baina ez dugu datu ofizial zehatzik, ez dago kontrol zehatzik, ez dago hori neurtzeko prozedura normala, ez? Orduan, dagoenaz, ja, kezkatuta gaude, baina gainera, zerbait berririk ez dugu ezin da onartu, koke ezin da onartu. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak heriotza tasei buruzko txostena ezagutarazi zuen orain dela gutxi, eta txosten hori izan daiteke Petronorrek Musquizeri egiten dion kaltearen frogarik behinenetakoa. Bertan ikus daitekeenez, Musquizeko baloreak erkidegoko batezbestekoa baino handiagoak dira modu esanguratsuan, batez ere arnasbideei eragiten dieten gaitzei dagokienez. Llevamos un verano, bueno, increíble. 14 de julio, una explosión en el mechero. 5 horas de combustión con unas llamas de más de 20 metros. Los pájaros desaparecen. Unos muertos en el suelo. En cánceres, en general, hay un 12% más. Llama mucho la atención en el caso de los hombres el cáncer de boca, faringe, esófago y laringe con un 20% más. Pues muchos hombres trabajan en estas fábricas, fundamentalmente en Petronor, es todo hombres. Luego el ruido que le estás oyendo, por la noche es impresionante, el ruido más los pitidos que hay. Luego el azufre lo tienen ahí, lo tenían que tener guardado. El dato de las infecciones respiratorias agudas, neumonía y gripe en mujeres, en enfermedades respiratorias hay un 26% más de mortalidad. Entonces estos casos, si hablamos de promedio, se salen. Y en el caso de las mujeres, destaca pues bueno, el cáncer de mama, que tenemos un 17% más. Con lluvia de las torres de refrigeración, llevas un bebé, le tienes que tapar la cara para que no le caiga, a mí me da un asco tremendo. Las malformaciones y enfermedades genéticas y tal, ahí que yo es mi campo de trabajo, yo sí que observo que pasan cosas, claro. Para poder saber si esas cosas tienen una validez significativa estadísticamente, pues necesitas estudiarlo. Y no es difícil, pero no se está haciendo. Que a mí me ha sucedido en mi casa de encontrar como si me hubieran tirado una sartén de aceite encima del coche y yo diciendo, ¿qué es esto? Pues si voy a ser sincera, no sé dónde salía. No sé por dónde la han expulsado, pero desde luego en la de refinería. Porque además aquí se puede comprobar, cuando eso sucede aquí, es que hay viento sur. O sea, no, es que no tenemos ningún problema para demostrarlo, se demuestra por sí solo. Es que aquí no hay más empresa. En Musquiz, ¿qué otra empresa tenemos? Es decir, que solo está Petronor como empresa contaminante. Musquizeko udalean, Eusko Alkartasunak du agintea gaur egun. Herrian diotenez, koke planta izan da arrazoi nagusia Franco hil ostean lehenengoz Musquizeko alkatea EAJ-koa ez izateko. Earen hauteskunde programak, koke plantarik ez zioen. Azkenean, udalak aurten eman du baimena koke planta eraikitzeko. Petronorrek uko egin dio argiak egindako galderei erantzuteari. Aldiz, Marcos Kuko Eako kide eta ingurumen zinegotziak gurekin hitz egin du. Aurretik ordea, argi utzi digu une honetan ez duela udalaren jarrera ofiziala ordezkatzen. Claro, ez ginen hitz egiten bakarri Petronorren inguruan, baizik eta ezke handitu nahi zuten Petronor. Beste instalazio bat, oso handia, oso kutsakorra, eta hori leku berean.
Orduan guk hasteko esan genuen ezetz. Horri ezetz. Eta gero hitz egin behar genuela ere Petronorren etorkizunaz. Pizkanaka ba haiek pentsatu beharko zutela, ba hemen ezin zirela egon betirako. Petronor okupatzen ari da lurzoru bat, dominio publiko, hori zen padura, lehen ezegune bazen eta gainera konzesioa edo baimena dute hemen egoteko 2012 urtera arte. 40 urteetan zehar ba jarduera lizentziarik gabe egon dira. Eta gure txostenek esaten zuten hori. Ez daukatela jarduera lizentziarik. Eta jende guztia ba esaten zuen nola izango da hori posible, okertuta zaudete, ez dakiz zer, baina azkenean guk eman dugu 2009an, bueno, ni ez, baina eman da. Horrek ez nahi du ez daukatela. 40 urtez. Udalak, ba, zoritzarrez lizentziak eman zituen. Koke planta egiteko, ingurumen baimen bateratua eta ingurumen ebaluazio inpaktua ba, tramite horiek ia beteta zeuden, Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Orduan, hemen bakarri falta zen jarduera lizentzia eta obren lizentzia. Eta hori zen, ba, udaletxaren kompetentzia osoa edo bete beharra. Con esa autorización provisional también, el Ayuntamiento concede las licencias de obras. Pero esas licencias de obra no son correctas porque no hay ninguna, porque la autorización de los dueños del terreno, que es el Departamento de Costas, no ha llegado. No hay ninguna contestación de costas a día de hoy. Orduan, edozein gauza egiteko, edozein tornillo mugitzeko leku batetik bestera, behar da, kostazen txostena eta kostazen autorizazio berria edo konzesio berria. Eta hori esan zuen idazkariak, udal idazkariak. Hori zen, mai gainean zegoen txosten bakarra. Horregatik, nik kontran bozkatu nuen. Baina izan zen bozka bakarra, kontrako bozka bakarra. Con esa provisionalidad, incluso antes de tener el proyecto de ejecución aprobado y haber pagado un duro, ya empezó a construir. Que eso a cualquiera no nos lo hubieran dejado. No solo las licencias están dadas de manera irregular, sino que salió en la prensa a bombo y platillo en marzo que habían empezado las obras y el ayuntamiento no sabía nada y no le había pagado un duro. Irregulartasun salaketak nonahi ageri diren auzi honetan, gauza batek ematen du atentzioa. Petronorren jabe den Repsoleko presidenteak adierazi duenez, koke plantak garrantzio estrategikoa dauka. Baina planta eraikitzen ari diren eremua publikoa da, eta legeak hala aginduta, Petronorrek 3 urte barru utzi beharko du. Gauza korrela, nola liteke gehien jota urtebete eta erdiz funtzionatuko duen koke planta horrek garrantzi estrategikoa edukitzea? Aquí no es que no es esta el problema. Es que alrededor del problema construyen una burbuja que más que para defender a las personas, está para defender a la propia empresa. Y claro, cuando eso sucede y es el pueblo el que tiene que pasar a actuar, eso quiere decir que hay organismos que están fallando. Hor dago herriaren borondatea, ezta? Eta herriaren borondatea ezin da ordezkatu, ba, ez dakiz zein taldeak, ez dakiz zein propaganda eramateagaitik hemen, eta ez gaituzten gainatuko horrela. Esa es la historia de toda la margen izquierda, ¿no? También hemos tenido altos hornos y que todas las mayores industrias y no es precisamente la zona más desarrollada de Euskadi, es todo lo contrario. Y aquí mismo, pues en riqueza, este pueblo está el 230 y algo de la lista de municipios de pregunta per cápita, o sea, estamos en los últimos del final. Porque aquí no funciona absolutamente nada, empezando desde el ayuntamiento hasta el Endacari, no funciona nada. Y es lo que más me duele. Ez da normala 20. mendean izatea Petronor horrelako refindegi bat herriaren erdian. Si me gustaría que alguien con un poco de honestidad hablase de este tema, alguien que tuviese poder y destapase todo esto porque me parece que el día que se destapa va a haber algo muy bueno.